Buen chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y hoy estamos aquí en un increíble mapa, chicos. Les vengo trayendo un mapa bastante genial. Y pues más que todo vamos a ver mecanismos de redstone. Así que lo escuchen, chicos, este mapa fue enviado por un suscriptor, pero estoy viendo que se está haciendo de noche. Así que pues nada, voy a tener que hacerlo esto. A ver, lo tengo que hacer siempre día para no sufrir con la maldita noche y para que ustedes vean bien principalmente. Y bueno, chicos, este suscriptor se llama Brian Enseverría. Un saludo, chicos, ya saben que su Twitter lo tendrán en descripción, al igual que también el link del mapa para que se puedan pasar y copiarse los mecanismos. Vamos a ver los diferentes mecanismos que me envió. Y más que todo voy a estar subiendo los mecanismos de Rexon que ustedes me envíen, al igual que también, pues, si me quieren enviar una seed, un truco que ustedes sepan y que quieren que lo suba, o más que todo me lo quieren compartir, pues ya saben que mi Twitter lo tendrán en descripción. Solamente lo que tienes que hacer es tuitear. Por ejemplo, si vas a enviar un mapa, tuitea una foto del mapa, el link del mapa y de qué se trata el mapa, obviamente en la foto y todo eso. Y pues, o también puedes poner toda la descripción en la foto y yo así pues me voy a meter a lo que diciendo pues tu tweet y lo voy a descargar y voy a subir este video y te enviaré un saludos a Bren Enrique, chicos. Y pues ya saben que el link de descarga lo tendrán en la descripción, al igual que pues su Twitter. Y bueno, chicos, vamos a ver lo que dicen los mecanismos. Y si me quieren enviar pues todo eso, ya saben que mi Twitter, como les había comentado, está en la descripción. Y bueno, vamos a ver el primer mecanismo, chicos, que me envió: la puerta automática, que esto consiste en que nosotros pisamos las placas de presión y se abren las puertas. Está bastante bien, como pueden ver, y se cierra automáticamente. Y esto más que todo, chicos, es un... fuck, me acabo de cargar. Pero como les digo, o sea, ustedes pueden meterse al mapa y copiarlo. Más que todo, chicos, este es un mecanismo con esto, se puede decir que con pistones, y está bastante padre, chicos, para sus casas. Obviamente ya no se va a abrir este bloque porque ahí está un lo que viene siendo un pistón pegajoso. Y más que todo, chicos, ustedes lo que pueden hacer, si es que caso que les guste un mecanismo y lo quieren copiar en su mundo, pues solamente es descargarse el mapa, copiar este mecanismo en su mundo. Y después, más que todo, chicos, pues llevarlo a cabo en su mundo. O sea, solamente lo que tienen que hacer es descubrir esto y pues más que todo ver cómo funciona. Como pueden ver, por acá está todas las gotas de Rexon, todo lo que hace que este mecanismo funcione. Y la verdad está súper padre. Así que bueno, chicos, vamos a pasar con el siguiente. Como les digo, si se quieren descargar el mapa, estará en la descripción. Y bueno, chicos, acá tenemos lo que dicen escaleras ocultas. Como pueden ver, solamente prendemos esto y se abren unas escaleras que están bastante padres. Como pueden ver, esto está bastante bien para si quieren hacer un cuarto secreto arriba de su casa y todo eso. Y le picamos por otra vez por acá y ya se cierra. O sea, está bastante bien. Y aparte de que no se ven aquí las escaleras, o sea, están muy pero muy bien hechas. Y como pueden ver, está súper súper padre. Y para yo soy YOLO porque me tiro por aquí. Y para chicos, vamos a ver con el siguiente, que está también muy padre. Es lo que viene siendo el puente oculto. Como pueden ver, chicos, está este pequeño puente en el cual, digo, esta pequeña lava en el cual ustedes le aplastan y se levanta un puente. Esto está bastante bien, chicos, para si ustedes quieren rodear su casa de lava o tienen pensado hacer un castillo, pues básicamente hacen esto y queda bastante bien. Así que, para nada, chicos. Chicos, el siguiente es lo que viene siendo este increíble mecanismo. Como pueden ver, es un mecanismo bastante padre. Es uno de los primeros que he visto. Carreras de caballos, y más que todo es como un semáforo para lo que viene siendo las carreras de caballos. Está bastante bien, chicos. Por ejemplo, estamos por acá y nosotros tenemos un amigo que nos ayude por acá. Y él lo que va a hacer es solamente pulsar esto. Lo pulsa y se van a empezar a levantar como si va a anunciar, más que todo cuando va a lo que viene siendo empezar la carrera. Y está bastante bien pensado porque tenemos lo que viene siendo nuestras carreras de caballo, que tenemos lo que viene siendo sus diferentes cosas. Y al igual, chicos, que a la hora de pulsar aquello, las puertas se abren. O sea, se abren, y a la hora que se abran las puertas, pues más que todo lo que tú vas a hacer es salir a todo lo que hay en tu caballo para lo que viene siendo entrar. Como pueden ver, ya se cierran y a ver. Ahora se abren, se deben de abrir, ahí está, perfecto, se abren. Y como les digo, por acá rompí un bloque, pero pues igual, chicos, ustedes se lo van a descargar en la descripción. No, sigue funcionando. Y como les digo, o sea, espero que les guste, chicos. Ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos, chicos. Y para nada, yo me despido con mi super caballo, con mi super caballo blanco. Así que para nada, chicos, yo me despido. Muchas gracias a toda la gente que me está enviando sus mapas. Obviamente trataré de hacerle review a los más geniales. Obviamente también ustedes se deben de esforzar un poquito en sus mapas para que yo les haga review, chicos. Y este mapa, maldita sea, y este mapa se me hizo muy importante y muy bonito. Así que pues nada, chicos, muchísimas gracias. Un saludo a Brian y nos vemos. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.